¿Está cerrado? Me está ahí. ¿Este era? Te doy pizza de vacuno o pollo asado. Agregado te doy dos. Hace 10 años podía. Hoy. Espera, hace 10 años. ¡Aló! Me gusta así. Perdón. Y aquí finalmente pasamos la noche. Estuvo bien tranquila la noche. No tuvimos ningún problema. Dormimos súper bien. Dejaron de pasar autos bien temprano. ¿Sabes qué? A pesar de que habíamos pensado que iban a pasar autos desde muy temprano, yo no sentí que pasaran muchos autos ni mucho tráfico, así que estuvo bien cómodo. A mí me gustó este sitio, es recomendable. Sí, estuvo bien bueno y la verdad no se sintió prácticamente casi nada de ruido. Así que súper, súper bien. Ahora nos vamos a mover. Vamos a ir a Valparaíso. Vamos a tratar de recorrer los cerros. Y ver si por allá encontramos algún lugar donde comer y pasar la tarde. Y ya la noche nuevamente tendremos que buscar algún lugar donde dormir. Si es que volvemos acá, no sé, ahí vamos a ver. Así que eso. Nos vamos a Valparaíso. Nos vemos, chau. Y ya partimos. Aquí fue donde pasamos la noche, en esta intersección. Justo a mi costado derecho están los carabineros. Y al costado izquierdo hay un centro médico local. Ahora vamos camino a Valparaíso. Allá el Joa vio un estacionamiento privado donde podemos dejar la furgo. Recordar que Valparaíso es una zona un poco más peligrosa que Viña del Mar. Al menos a nosotros nos da susto dejar la furgo en la calle, así que vamos a buscar en un estacionamiento privado poder dejarla mientras vamos a recorrer sus hermosos cerros y las atracciones turísticas que hay por el sector para mostrárselas. Creo que para el lado de Valparaíso hay un mercado que queremos ver si alcanzamos a pasar. Ahí podría haber verdura y lo más probable es que ahí haya un rico ceviche. En mi caso a mí me fascina el ceviche de salmón. En mi caso no me fascina el ceviche. Bueno, pero tú te puedes comer otra cosa. Claro, una sopa y pay. Ya estamos en las calles de Valparaíso buscando un lugar, el lugar donde nos vamos a estacionar. ¿Está cerrado? Me está ahí. ¿Este era? Puta la cuestión. Puta la wea. Es que no sé cuál era, po. No sé, supuestamente estaba por aquí, po. Pero veo todo cerrado. A ver. El otro era aquí, ahora. A ver, vamos a buscar en el mapa y volvemos. El estacionamiento que vinimos a ver estaba cerrado. Que me voy a dar una vuelta para ver acá el otro. A ver aquí. ¡Aló! Y este es el estacionamiento donde dejamos a la leona.
Cobran por hora, por media hora y 6.000 pesos todo el día. Dicen que trabajan 24 horas, así que está súper, súper bueno y está cerquita aquí de la costanera para ir a recorrer. Y aquí cerquita del estacionamiento tenemos el mercado de Valparaíso. Vamos a entrar a echar una miradita. Es el Mercado Puerto. Y está abierto de lunes a domingo. Parece que lo están remodelando. Pensamos que iban a haber más productos del mar, pero es como más artesanía. Y tenemos unos recuerditos a 2.000 y 3.000 pesos. Está súper bonito, me gustó el del trolebús. ¿Qué te pareció el mercado? Yo quería un ceviche. ¿Tú querías un ceviche? El Joa me dice que así era el mercado que vinimos la otra vez, pero que había, estaban los puestos de verdura y de pescado. Sí, estaban los puestos de verdura justo ahí en la entradita y ahora no, estaba súper pobre el mercado. ¿Será que se ponen en algún día específico y no todos los días? Ahí para ver si alguien de Valparaíso nos ayuda para saber la, si hay fecha o días en los que se ponen más puestos, pero la verdad yo lo encontré bastante pobre, la verdad. Y yo me imaginaba como el mercado allá en, no sé, la, en Santiago, en el Mapocho, que es gigante y que tiene restaurante adentro y todo. Claro, como el mercado central. Y vamos caminando en dirección al Cerro Concepción. La idea es tomar el funicular ahí para poder llegar al Paseo Atkinson. Vamos caminando acá por la calle Errázuriz, que es una de las que está acá en la costanera de Valparaíso. Y la verdad no se ve muy seguro el lugar. El amigo no quería que lo grabaran. Y antes de llegar a Cerro Concepción, hicimos una parada aquí en la Plaza Sotomayor. Hay puestos de feria artesanal y está este lindo edificio que es de la Armada de Chile. En Valparaíso hay mucha influencia española y británica en las construcciones. No estoy seguro de a quién corresponderá esta, pero está súper bonito el lugar. Y es un edificio muy muy bonito para venir aquí a fotografiar y sacarse unas fotitos. Aquí sí nos han ofrecido hartos lugares para comer. Aquí hay harto restaurante, hay hartas picadas. Acá hay farmacias. Hay harto para comer. Hay Starbucks incluso. Tengo local aquí en la esquina, se llama Los de Pancho. Primero de acá. Ya. Los de Pancho. Tenés colación a 7 lucas, pero te la puedo dejar en 6 el menú del día. ¿Qué te ofrezco? Merluza entera al plato, albacora, que puede ser frito, plancha, mantequilla, paila marina. Si no te gusta mucho el marisco, te doy pizza de vacuno o pollo asado. Agregado te doy 2. Arroz, puré, papas mayo, ensalada surtida, ensalada chilena. Y esto viene más pancito y pebre con una entrada de ceviche de reineta o si no, un consomé de ave o de marisco. Todo por 6 lucitas, es lo que puedo está hacer. Bueno, está bueno. Y aquí tenemos puestos de feria artesanal. Hay gorritos de lana, calcetines. Súper, súper bonito los diseños. Todo artesanal. Estos son como los que tenemos nosotros en la furgo que lo hizo la Dafne. ¿Y acá están puestos todos los días? Sí. Gracias a ustedes, que le vaya bien. Muchas gracias. Hola, pulseritas. También hay plantitas. Y es como un movimiento acá. Me imagino que debe ser político, ¿no? Sí, yo creo. Dice algo de González. Sí, es tranquilita. A veces un poco activa, como que a veces que la quieren acariciar y no se deja. Ahora se dejó. Yo tuve dos, ¿ya? Pies, pero eran de esas. No, y es la excepción a la regla. Igual le da la locura. Esta llama simboliza el espíritu de Prat y de los héroes que ofrendaron sus vidas por la grandeza de Chile. Un monumento en honor a Arturo Prat.
y todos los cerros del país. Y este es uno de los primeros medios de transporte que hubieron aquí en Valparaíso y que hasta el día de hoy lo siguen cuidando, que es el trolebús. Funcionan con electricidad. Y aquí va, una leyenda viviente. Aquí hay picadita a la pasada. Venden fruta. Algunas cositas para comer. Y está la gente incluso haciendo fila, deben ser. No, estas son como menús ejecutivos. Viste, vienen con el almuerzo, la ensalada, el pollo, la morena. Y me traen uno. Ajá. Parece que son buenos porque hace harta fila la gente, ¿eh? Y después de unos 10 minutos aproximados de caminata desde el estacionamiento, llegamos al ascensor Concepción, que está ahí un poquito escondido. Producto de las construcciones que están haciendo. Ahí está el letrero del ascensor, que es un monumento histórico de 1883. Ahí está el ingreso. Por lo que sabemos, siempre son pet friendly. Vamos a confirmar ahora. Sí. ¿Te pago vos? Gracias. Ya. Venme aquí, pero no pasó la vez, hijo. Puch, pero pasó por abajo. Muchas gracias. Adiós, amigo. Nos vemos. Sí. Hola. 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 Qué bonito esta parte del ascensor. Y llegamos. ¡Tarán! Llegamos al Cerro Concepción. Aquí está el ascensor. Tiene vistas muy bonitas al muelle y a toda la ciudad. Y aquí cerca del ascensor Concepción llegamos al Paseo Atkinson. Tiene un lindo mirador que vamos a poder apreciar. Y llegamos al Paseo Atkinson. Está aquí a la vueltecita del ascensor Concepción. Ahí les voy a ir dejando el mapa con más o menos los trayectos que estamos haciendo. Bueno, hoy día está nubladito. No nos tocó un día tan bonito, pero lo bueno es que no hace mucho frío y podemos de todas formas igual disfrutar de este bello paseo. Aquí normalmente igual se ponen puestos a vender artesanía, cafecitos. Probablemente igual como estamos fuera de temporada, aparte de que es día martes, no viene mucha gente a vender sus cosas y tampoco andan tantos turistas porque normalmente aquí siempre anda un poquito más de gente.
Y aquí también cerquita del Paseo Atkinson está el Paseo Pastor Schmidt. Y acá tenemos una escalera que es bien conocida, bien famosa acá, que es la escalera de piano. Vamos a caminar hacia ella. La otra vez. Thank you. Santiago. Es que es más alto, po, y es más chico el espacio. Hace 10 años podía. Hoy. Espera, hace 10 años. El graffiti era el mismo. Y nosotros seguimos caminando por las callecitas de Valparaíso. Estamos en el Cerro Concepción. Y estamos haciendo un circuito que queremos después dejarle demarcado para que puedan ver todos estos lugares bonitos. Y aquí cerquita del ascensor Concepción también tenemos el paseo, no sé si es Gervasoni o Gervasoni. Tiene un bonito mirador. Hay aquí como unos patios de comida. Hay harta oferta gastronómica por toda la zona. Hay mucha dedicación en todos los negocios, locales y comercio. Las murallas pintadas con grafitis bonitos, bien coloridos. Mucha florcita, mucho banderín. Se ve un lugar turístico y bien llamativo. Sí, se ve bien bonito. Hay hartos paseos aquí cerca. Paseo Atkinson, Paseo Schmidt. Ahora estamos en Paseo Gervasoni o Gervasoni. Y al parecer sigue también. Paseo Yugoslavo. Acá desde Cerro Concepción al menos hemos podido visitar varios lugares. Y bien bonito, bien colorido, súper llamativo para sacarse hartas fotos. Así que está bien bonito, bien recomendado. Y por lo menos hasta el momento acá yo no me he sentido inseguro. Sí, un poco más en la zona céntrica, cerca de Plaza Sotomayor. Y en el trayecto hacia acá caminando. Pero acá andan turistas, andan guías, no se ha visto muy, muy peligroso. Oye, a pesar de que no lo hemos visto tan peligroso, sí, a mí me llamó la atención de que habían hartos turistas, pero con guías. Sí, que van caminando con ellos y mostrándoles el lugar. No olvidar que Valparaíso ha sido hay lugares en los que han fallecido turistas recorriéndolo. Por lo mismo yo creo que la gente siente mucho temor de venir sola a Valparaíso. Sí, bueno, es una realidad, pero al menos en nuestra experiencia ha sido seguro hasta el momento, no hemos tenido ningún problema. Así que eso, esperamos que siga igual y seguimos recorriendo. ¿Viste la puerta? Es un rey. Vamos de aquí. A medida que seguimos avanzando, como que nos vamos internando más en los cerros.
De aquí. Y aquí ya salimos a calle Burriola y podemos empezar a bajar el cerro. Mira, ahí dice a Paseo Yugoslavo. Ah, ya. ¿Vamos a ir hacia Paseo Yugoslavo? Sí, vamos. Pasaje Papestrello. ¿Vamos? ¿O no? Hay un perrito arriba, por si acaso. ¿Pancito de masa madre? Bueno, este pasaje lo acerca un poquito hacia Paseo Yugoslavo. Aunque yo lo que recomiendo es volver a bajar por Cerro Concepción y de ahí caminar al otro funicular. Muchas gracias. Así no se internan tanto en los cerros y evitan perderse. Y llegamos a otro mirador. Acá es donde se encuentra el Palacio Baburiza. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Son de Buenos Aires, Argentina. Ah, bueno, súper. ¿Qué les ha parecido Valparaíso? Qué muy bueno está Valparaíso. ¿Lo han encontrado un poco inseguro, peligroso? No, en sí llegamos, o sea, estamos paseando. Y acá tenemos el Palacio Baburiza, ubicado en el Paseo Yugoslavo. Y antiguamente conocido como Paseo Americano. Y bueno, el palacio también es museo. Ahí vamos a dejar los horarios de funcionamiento y los días que también funcionan. Ahora no sabemos, como estamos cortos de tiempo, lo vamos a pasar por alto. Pero por fuera se ve muy muy bonito. Y como les comentamos, aquí están los datos del museo. Hay una exposición gratuita y funciona desde las 10 a las 18 horas. Y por ahí está el yo intentando hacer unas tomas bonitas para el canal con el dron. Y yo no sé ustedes, pero a mí me da un dolor de guatita elevar el dron donde sea. Siempre siento que algo puede pasar. ¿Qué pasó? Ya estamos en la altura máxima. Donde nos sube más. Bueno, y este es el otro ascensor que les comentaba. Que pueden llegar acá al Paseo Yugoslavo por el ascensor El Peral. Nosotros llegamos caminando desde el Cerro Concepción. Así que se puede de las dos formas. Y llegamos a estos bonitos miradores. Estamos en el ascensor El Peral. Ahora vamos a bajar. Vamos a tratar de buscar un lugar donde vamos a almorzar. Ya se me hizo bien tarde. Y la tarifa es de 100 pesos. Subida y bajada. El ascensor Concepción son 300 pesos la subida y 300 pesos la bajada. Y este ascensor se paga abajo. Se cancela abajo en la salida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas.
Vamos de aquí arriba. Y bajando del ascensor El Peral, salimos aquí mismo a la Corte de Apelaciones donde habíamos comenzado. Y aquí nos vamos a ir a buscar algún lugar para comer. Probablemente aquí mismo en Plaza Sotomayor vamos a tratar de encontrar algún restaurante o alguna picada. Y ahí les vamos contando cuánto nos sale. Esta es la escalera más larga de acá de Valparaíso. Está justo en el ascensor Cordillera. Aunque nos dijeron que no subiéramos porque arriba no hay mucho por ver, es más como una zona residencial de casa. Pero la escalera está bien, bien bonita. Hola. No. ¿Le puedo ofrecerle 5 permisos? Un pico sobre el terreno, una ensaladita bajo plato fondo, dos arigos al plato, más bajo pie postre y de hecho vamos con el bebecito, con el bebecito. Ya, nos decidimos. Vamos a comer en el Margarita. Buenas tardes. Y al un costado de la plaza. No, yo vi que decís tú. ¿Hacia acá o más adentro? ¿Acá o más adentro? ¿Dónde tú quedas? Es que yo digo que más acá porque está más lejos la gente. Para no molestar. Ya, muchas gracias. ¿Tiene harto queso? Eso es importante. Y harto quesito. ¿Qué tal el pebre? Rico. No está tan picante, sino que está como para todos los gustos. A mí no me gusta el pebre, de hecho, y ya me comí un pancito con pebre. ¿Mm? Bueno, bueno. Pero sí. Y aquí llegó el ceviche de la Dafne. ¿Pedís la cargadora? ¿Qué? ¿Porque a ti no te gusta el ceviche, po? Oh, saldó una pepa. A ver. Ah, lo destrocé. Se perdió lo gourmet. Ceviche de reineta. Me falta un poquito de sal. Pero está bien porque así uno lo sala a su gusto. Claro. Y más limón porque a mí me encanta el limón. Y para que se le haga agua a la boca con el limón. Me encanta el limón, así que... A ver ahora. Yo no sé si el ceviche se come con cuchara o con tenedor. ¿Qué creen el resto? A mi parecer se come con cuchara para agarrar todo el limón. ¿Qué crees tú? ¿Con cuchara o con tenedor? A buen chileno me lo comería con cuchara. Para sacar todo. No puede faltar nada. Está bueno para eso. No es rico. Igual, esto es como... El menú igual es económico, así que... Es un poquito y era de reineta. El ceviche. Mi favorito es el de salmón, pero... Igual me gusta el ceviche, así que... Si se come de otro, igual venga. Y llegaron los platos principales. Merluzita, papas fritas, arroz. ¿Y tú? Merluza, arroz y ensalada a la chilena. Ensalada a la chilena. Vamos a probar y vamos a ver qué tal. A mangiare. Yo voy a hacerle unos hoyitos. Y aquí almorzamos al final.
en las Blancas Margaritas. Y bueno, les decíamos que la entrada bien, el plato de fondo regular. Sí, ahí no, faltaba saborcito. La merluza venía con espina. Las papas, yo creo que estaban buenas. El arroz pasaba piola, pero el pescado un poquito insípido, ¿no? No tenía mucho sabor. Echamos de menos el pescado de nuestra suegra, de mi suegra. El IVA de su mamá. Pero bueno, en total la cuenta salió 15.400 pesos. Igual es barato para haber comido dos platos con entrada, así que igual está bien, está piola. Pero podría haber sido un poquito más de sabor. Ahí quizá hay que cambiarle la receta a la... ¿Cómo se llama? Maestro Cocina. No, pero la receta de la merluza. Ah, del batido. Eso, la receta del batido, quizá hay que echarle un poquito más de sal, no sé. Pero bueno. Ya, y ahora vamos camino al estacionamiento. Ahora vamos a caminar al estacionamiento. A buscar, sí, a la Leona. Nos vemos. Desde acá. Y aquí vamos saliendo, por allá se ve el puerto y sus grúas. La Leona nos asustó. Ay, sí, yo todavía estoy medio nerviosa porque el Leona me dijo como dale contacto mientras voy a pagar y le iba a dar el... dejar andando para que se calentara y de la nada como que tiró una falla, una alerta, se movió raro el auto y yo dije... Ya. Sí, lo de la dirección. Ya me lo pitié, pensé. Parece que la Leona no quiere nada conmigo. No quiere ser conducida por mí. Ya, pero no fue nada, porque después lleva el hecho a andar y no tiró el error. No sé. Una maña nomás. Sí. Quería que papá le hiciera cariño. Sí, claro. Estaba enojada con la mamá. Bueno, hoy tuvimos un lindo día, ya vamos camino a otro lugar, vamos a estacionarnos cerca de la playa. Un lindo día recorriendo y apreciando el arte callejero de Valparaíso. Pudimos apreciar desde la altura del puerto, uno de los puertos principales de nuestro país. Y Valparaíso no solo se caracteriza por ser uno de los puertos principales de Chile, sino que también una de las ciudades universitarias más grandes. Aquí tenemos grandes universidades y varios chicos después de los 18 años, cuando están en búsqueda de universidad, vienen hacia la quinta región. Sobre aquí, todo los que les faltó puntaje para Santiago. Aquí está la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Católica de Valparaíso. Así que también es característico de la ciudad de Valparaíso ser uno de los centros universitarios más importantes del país. Ayúdanos a sumar kilómetros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta, comenta y comparte toda nuestra aventura por América.